viernes 15 de junio de 2012. Los medios de comunicación nos sorprenden con una noticia urgente. Policías que realizan un operativo para desalojar a ocupantes de una propiedad del empresario Blas N. Riquelme en Marinacué, Curuguaty, caen en una emboscada de los campesinos y se produce una masacre. 17 personas mueren baleadas, 6 policías y 11 campesinos. Las repercusiones políticas del caso provocan días después la destitución del presidente Fernando Lugo tras un acelerado juicio político en el Parlamento. A más de 2 años de la masacre de Curuguaty y en vísperas de un controvertido juicio oral en el que 11 campesinos procesados están acusados por homicidio doloso en grado de tentativa, muchas personas insisten en preguntar qué pasó realmente en Curuguaty. Empecemos por la situación jurídica de las tierras que ocupaban los campesinos. Estas tierras son parte de la famosa finca número 30 del gran latifundio de la empresa La Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, que en agosto de 1967 ofreció una donación de 2.000 hectáreas en Uraputá, distrito de Curuguaty, a la Armada Paraguaya. Hasta hoy las tierras están inscriptas a nombre de La Industrial Paraguaya, y es la justicia la que deberá decidir si esas tierras son de propiedad del Estado paraguayo o si siguen siendo de la Industrial Paraguaya por estar inscriptas a su nombre en los registros públicos hasta el día de hoy. Lo concreto es que, en el momento en que se produjo el operativo, ni las tierras eran de Campos Morumbí, ni se podía emitir una orden judicial para el desalojo. Desde el propio inicio se notan innumerables vicios de procedimiento. El primero consiste en que el juez José Benítez de Curuguaty había ordenado el allanamiento de la tierra en cuestión. Sin embargo, la policía con toda su fuerza procedió a llevar adelante un desalojo. El juez dispone una medida y la policía ejecuta otra distinta. Lo más raro es por qué tiene que ir el GEO de Alto Paraná como apoyo táctico. Porque cuando lo que se lleva normalmente es pelotón antidisturbio, pero esta era bastante precisa la orden, ir como para un combate. El fiscal Jalil Rachid ha sostenido con insistencia y en todo momento que los campesinos emboscaron a los policías, que tal operación la tenían planeada y preparada con anterioridad al día del episodio. De este modo, está planteada la figura de la emboscada en la acusación fiscal. En el campamento, según los testimonios, no había más de 60 campesinos, incluyendo a numerosos niños y mujeres. Los policías eran aproximadamente 320, al mando del comisario general Arnaldo Sanabria Morán, director de la cuarta zona policial. Si yo veo 300 policías viniendo así, lo lógico que salga corriendo, ¿verdad? 35 campesinos mal armados, con sus hijos, con sus mujeres, emboscar a 324 policías con helicópteros, con ametralladora, con chaleco, con casco, con granada, me parece absurdo. Entonces le dije al subcomisario Lovera, que es el jefe de GEO de Ciudad del Este, Eyupi Jajesayande. Se subió Lovera en el helicóptero y hizo el sobrevuelo. Y Lovera me comunicó: solamente mi comisario general están 17 o 18 personas con armas largas, que puede ser rifle, escopeta, foisa. Un helicóptero Robinson Raven R-44 sobrevoló desde temprano el campamento de los campesinos, tomando fotos y video. El Robinson es el helicóptero más livianito de 3 pasajeros que tenemos, que tiene un flip de cámara de alta potencia de observación, para que el jefe de operaciones primeramente vuele sobre los manifestantes y localice y observe todo lo que dispone la gente en tierra en contra de los policías.
¿Y vos tenés todo registrado eso, Roque? Hay muchos materiales. Las imágenes grabadas por las cámaras del helicóptero nunca aparecieron. Semanas después, el fiscal Rachid dijo que la cámara no funcionaba. La policía filma un hecho. Mañana la policía no me puede decir no está la filmación. Este helicóptero tiene filmadoras. Dos. El helicóptero es una garantía para la ciudadanía. El helicóptero debe evitar el abuso policial. Por eso el helicóptero graba la información y remite automáticamente la información a una base de datos que opera en la policía. ¿Dónde están esas grabaciones? Que son elementos concluyentes en el momento de producirse los hechos. Hay filmadoras funcionando con cámaras apuntadas exactamente al lugar en el que se produce el hecho. ¿Dónde está esa filmación? Former GEO officer Herman Toman was standing next to Lovera when he was shot. Toman says Lovera had pleaded with his superiors to call off the operation. Él en todo momento no quiso hacer ese operativo. Muy temprano, el operativo se inicia con las instrucciones del comisario general Arnaldo Zanabria. El grupo al frente de Valle y a cargo de... Orden público, como segunda línea, cada uno con su grupo. Cada grupo hoy pararon y con la operación y para no llegar tiempo. Analizando esta fotografía, que fue captada por los propios policías, se pueden apreciar detalles que contradicen la versión oficial, que sostiene que los policías fueron emboscados y no estaban armados. La policía ingresa en dos columnas. Los campesinos quedan en el medio, sin salida. Se prepararon dos grupos para actuar en tenaza. El lugar era una bajada Yovaya de Mandisubé. Entonces, un grupo estaba hacia el norte, otro hacia el sur. Los testimonios de los propios policías sobrevivientes revelan que por lo menos 10 efectivos operativos tácticos junto al jefe del GEO, Erwin Lovera, sí estaban armados con fusiles automáticos de asalto. Estaban en posición de ataque, apuntando a los campesinos, ya que esas fueron las instrucciones recibidas. También podemos ver a muchos otros policías armados en el operativo, lo que generó mucha tensión, hasta que se desencadenó la muerte. Un detalle más que llamativo es que según este video captado por la policía, al iniciarse los disparos se escuchan primero algunos tiros aislados y luego 9 segundos de disparos continuos de armas automáticas. Ninguno de los campesinos disponía de esas armas, de acuerdo con las pruebas presentadas por el propio fiscal Rachid. El proceso judicial que se instaló llamó la atención desde el primer momento por sus irregularidades escandalosas. ¿Es su camisa, amigo? Amigo, amigo. Amigo, ¿su camisa? La fiscalía recolectó como evidencias las armas supuestamente utilizadas por los campesinos: 4 escopetas viejas, un rifle calibre 22 transformado de aire comprimido, un revólver Eibar calibre 38. La mayoría de ellas no funcionaban y no habían sido disparadas según informes de la propia policía. También tenían 19 foisas, 15 machetes y machetillos, 8 bocañujá o armas de fabricación casera, una bomba molotov, además de linternas, celulares, edredones y proyectiles calibre 22. Hoy
9 milímetros a este FAL. 165. ¿Eso qué para mí, Julio? Apea. Apea la lacrimógeno. Las evidencias que nosotros incautamos con los cartuchos y la vainilla que incautamos se refieren exclusivamente a las mismas armas que incautamos en el lugar, es decir, escopeta y revólver, ¿verdad? Más que eso, no hay. Las vainillas de armas automáticas nunca fueron incorporadas al proceso judicial. Incluso en todas sus declaraciones a la prensa, el fiscal negó sistemáticamente que Julio Colmán le había entregado la bolsa con vainillas hervidas que luego fuera exhibida por los medios de comunicación. En las fotos aparecen las cosas puestas ya como en colección, no necesariamente ubicadas en su sitio. Después se nota que hay movimiento de cosas. Entonces, hay aparentemente un paquete de imágenes que muestran situaciones que se produjeron en el enfrentamiento. Y hay un paquete de imágenes posterior que muestra que las cosas se cambiaron de lugar sin hacer un relevamiento exacto. El 25 de junio se agregó como evidencia una escopeta calibre 12 hallada cerca de la parroquia de Curuguaty y que, según el dueño, había sido robada el 22 de junio, 7 días después de la masacre. Una prueba fue incorporada indebidamente. ¿Cree usted que el resto de las pruebas fue incorporada dentro del protocolo? ¿Alguien puede creer que el resto de las pruebas está bien? El fiscal notifica a la defensa el día 16 de octubre de 2012 para que participe y controle una pericia fundamental para la causa que se había llevado a cabo 4 días antes de la notificación. El 12 de octubre de 2012. El 16 de diciembre de 2012, el agente fiscal Jalil Rachid acusó, entre otros, a 11 de los procesados, a 9 de ellos por homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y a 2 de ellos por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Él deja de investigar hechos concretos y se juega por la tentativa. Naturalmente no corresponde tampoco que el fiscal hable solo de tentativa cuando hay muertos en el lugar. Es decir, una vez más, los hechos contradicen a los papeles. Yo no puedo estar hablando de tentativa cuando hay más de una decena de muertos en el lugar y decir, bueno, muy bien, tentativa. O lo que se quiere decir es solamente estos son los que produjeron la tentativa, pero no podemos demostrar quién mató a quién. Es imposible determinar en un momento dado quién mató a quién. Y si no puedo demostrar quién mató a quién, ¿cómo voy a demostrar quién intentó hacerlo? Un homicidio debe estar objetivamente probado en el proceso judicial. Por lo tanto, según la propia acusación del fiscal Rachid, los campesinos acusados no han matado a nadie. No hay conexión entre las supuestas armas que dispararon con las supuestas balas que encontraron dentro de los cuerpos de la policía. Esa es la causalidad o el nexo causal que no existe. Una relación entre las armas y los heridos. Una relación precisa que me diga, mire, este policía muerto fue muerto con esta arma que tiene las huellas digitales de tal persona a la cual se le hizo el estudio de parafina y se demostró que esta persona disparó ese día esta arma. En términos generales, desde un principio, la fiscalía solo investigó la muerte de los policías, pero no demostró ninguna intención en investigar la muerte de los campesinos. El fiscal monta un escenario y sostiene una tesis en donde la policía es simplemente víctima de un ataque. Aquí hay otro rastro de sangre. Esto, repito, es reciente, según lo que podemos observar. En este recorrido, 3 kilómetros desde la ruta, incluso con unas zapatillas que están ahí al lado. No solo la sangre nos muestra que aquí hubo gente, sino que también otro tipo de elementos. Y aquí encontramos uno. ¿Cuál, Luis? Un cuerpo de una persona. ¿Luis? ¿Luis? Vengo a ayudar. Más, ¿eh? Luis Paredes. Aní, pepo, cógese. No, quita la entrada.
La gente tenía sus sospechas, y decían, vamos a encontrar cuerpos de personas en ese lugar, desaparecidos, gente que hasta este momento no se tenía ningún tipo de datos, y aquí encontramos. Una de las cuestiones más graves sostenidas por las víctimas sobrevivientes y por varios organismos de derechos humanos es que tras el tiroteo se produjeron ejecuciones extrajudiciales de campesinos, pero la fiscalía no se mostró interesada en investigar. Apenas, repito, 3 kilómetros de caminata en este lugar y 2 cuerpos fueron encontrados. Las sospechas que tenían desde un primer momento, los familiares de las personas que ingresaron hasta este lugar, se confirman. Aquí hay muertos y están ya hace un buen tiempo. Hay algunos disparos en la espalda que deberían ser esclarecidos. Es decir, hay dudas en la forma en que han muerto varios campesinos, incluso policías también. Lógicamente, como ciudadanos, exigimos que se haga justicia y fundamentalmente que estas muertes sean aclaradas. Estas pruebas aparentemente fueron acercadas al fiscal Ratchet, que de hecho debería haberse apartado hace mucho tiempo. Nunca tendría que haber estado en la causa porque guarda amistad con la familia Riquelme. Y entonces oculta esta evidencia. La defensa ha intentado apartar de la causa en 2 ocasiones al fiscal Ratchet por su relación de amistad con la familia Riquelme. Estas peticiones fueron rechazadas. Era una persona influyente, senador varias veces, tentáculos que mover le sobra. Presumo, ¿verdad?, que habrá sido así, porque de otra manera no se explica. Demasiadas cosas llamativas que se ha hecho por primera vez ocurrieron en este lugar. Hubo presente. Y que se tenía que hacer, porque alguien de los superiores que estaban ahí no dispuso, no ordenó porque para que el grupo retroceda. Y que mi papá haya sido amigo del dueño de ese inmueble no es una causal de recusación. La sentencia previa es una cucaracha. Basta que se le eche luz para que se dé a la fuga. Si se comprueban que se han cometido irregularidades que afectan los derechos esenciales de los ciudadanos sometidos a proceso, ese proceso puede ser declarado absolutamente nulo. El desempeño jurídico de Ratchet para mí es nefasto. Para mí insulta, repito, la inteligencia de muchos paraguayos. Para mí da un ejemplo desolador para aquellos estudiantes de derecho. Para mí representa lo más retardatario del pensamiento judicial. Para mí Ratchet representa el status quo, la protección de los intereses de los poderosos. Para mí eso es el fiscal Ratchet. Soñamos con el elemento justicia, soñamos con creer en nuestros fiscales y en nuestros jueces, y este tipo de cosas, si se comprueban esas irregularidades, afecta gravemente esa credibilidad que tenemos que tener en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia en general. Hoy hay una crisis de credibilidad, nadie cree más en las autoridades, nadie cree en este tipo de cosas porque no se ofrece una certeza a la ciudadanía. Pero hay que investigar con precisión estos hechos, porque acá estamos hablando nosotros de tomar a gente sobre la cual existe hoy una presunción de inocencia y meterla a la cárcel. Y a lo mejor meterla a la cárcel de por vida. Estamos jugando, hablando de la libertad de la gente, estamos jugando con la libertad de la gente. Y eso ningún Estado puede hacer. Hoy le toca a 16 compatriotas el hecho de estar en una parodia de juicio, pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Lo lamentable del caso no es lo que está ocurriendo en este caso particular. Lo lamentable es lo que ocurre en los otros casos que no han merecido nunca que venga un camarógrafo a preguntar de qué se trata. Y son el 99%, que son exactamente iguales a este. ¿Cuál es el cuestionamiento de fondo sobre el caso Curuguaty? El caso Curuguaty o Marinacué es probablemente el episodio social y político más traumático que le ha ocurrido al Paraguay en este siglo XXI. Y las preguntas por conocer qué fue lo que realmente ocurrió allí son legítimas. Por sus muchas irregularidades, por los fuertes intereses que se mueven por detrás, la investigación y el proceso judicial sobre el caso Curuguaty
están en la mira de la ciudadanía y de la opinión pública internacional. Más allá de la historia, hay otra historia, y la verdad, temprano o tarde, debe ser conocida.